las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Hola, les saluda Ana Gilmara Vilches y este es su noticiero Voces. Vamos a empezar desde ya con los datos más importantes. Dio a 13.000 valor total de la misma y experimentaron un alza de 98.3 córdobas en comparación a marzo, según el Banco Central de Nicaragua. El segundo dato, hace un año se capturó a Brandon Lobo y Glenn State. Hasta ahora, y pese a ser declarados culpables, el gobierno no ha podido demostrar que ellos asesinaron al periodista Ángel Gaona. El tercer dato del día de hoy y de todos los días mientras sigan asesinándose mujeres. 21 mujeres han sido víctimas de femicidio en el periodo de abril, de enero a abril de 2019. Vamos a pasar ahora con las frases más importantes del día de hoy. Y es que en un estudio, la primera frase que ustedes pueden ver dice: no se duerma. Los vamos a rafaguear, solo estamos esperando las órdenes, le dijeron los custodios de la Modelo a los presos políticos. Esto es parte de un estudio del que estaremos hablando más adelante, en el que se evidencian las torturas a las que han sido sometidos los presos políticos en Nicaragua. La segunda frase es: la Alianza Cívica es responsable de la muerte, quemas, secuestros, torturas, perversión y ritos satánicos, demonistas en el mejor estilo de la Inquisición, invocando además prácticas exorcistas. Esto lo dijo el gobierno de Nicaragua. Al respecto, la Alianza Cívica respondió hoy que el gobierno pretende trancar y entorpecer el cumplimiento a lo ya firmado, llamar a una contraparte de un proceso de negociación que se declare culpable de delitos, solo comprueba la falta de voluntad de sentarse a la mesa a discutir temas fundamentales. La tercera frase: exigimos que se cumplan los acuerdos y se muestren avances. Consideramos que la Alianza Cívica debe mantenerse firme en la exigencia del pueblo por la liberación absoluta y justicia, y que no se debe seguir la negociación hasta que el gobierno cumpla con los acuerdos ya conocidos. Esto lo dijo en un comunicado la Unidad de Presos Políticos Nicaragüenses, organización que aglutina a presas y presos políticos excarcelados de La Esperanza y La Modelo. Bueno, la cantautora Sasha Ubau, por primera vez en su carrera, se encuentra en una gira en Europa. Estuvo en España y el 7 de mayo, hoy 7 de mayo, cierra su estadía en este país, pero conversó con nuestros colegas de Despacho 505 y esto les dijo. Bueno, quiero decirles dos cosas. La primera, que puede sonar muy trillado, y es que la esperanza es lo último que se pierde y ahorita no podemos desfallecer y sucumbirnos en esa aura de zozobra y de incertidumbre y de dolor, porque eso alimenta también a las personas que están detrás de todo este caos. Hay una lucha energética, ¿sabes? Y yo creo profundamente en eso, que hay una lucha energética y que
lo que no nos podemos permitir es simplemente ceder ante ese colapso y a esa depresión. Y lo otro es que, quizás me está dilatando un poquito, pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad social. Esta crisis no se va a acabar porque venga una persona con capa y a salvarnos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como nicaragüenses, ponernos firmes y exigir nuestros derechos humanos, porque al final este rollo no es una cosa de izquierda o de derecha, es un problema de humanidad. Y yo pienso, o sea, cuando todo esto termine, tenemos que comprometernos a transformar radicalmente la cultura política de Nicaragua. O sea, no podemos seguir a como estábamos antes de abril. Bueno, en otros temas, Monseñor Bosco Vivas, obispo de la diócesis de León y Chinandega, criticado por la feligresía por su posición en esta crisis sociopolítica de Nicaragua, dijo que el país podría ser un oasis de paz, pero que esto no se logra por las ideologías políticas que enfrentan a los nicaragüenses. Oigamos las declaraciones recogidas por Radio Darío. Darío Noticias. El obispo de la diócesis de León, Monseñor César Bosco Vivas Robelo, afirma que el diálogo es la única salida para resolver la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace 13 meses. Asimismo, el jerarca católico destacó que la ideología es la que pone a uno contra otros, por lo cual no se ha logrado la paz en el país. Nicaragua podría ser un oasis si nos lo propusiéramos. Que en nuestras manos está, yo creo que Dios ha puesto en nuestras manos la posibilidad de ser constructores de paz. ¿Qué hemos logrado esta paz? No pienso que la hayamos logrado. Desgraciadamente hay una situación de mucho enfrentamiento, no solo ideológico, sino incluso sentimental. La ideología ha llegado a colocar a unos contra otros. Por su parte, el líder religioso puntualizó que los enfrentamientos que se han originado a lo largo de un año en el país han causado trastornos en la sociedad nicaragüense. En cuanto a los enfrentamientos entre los seres humanos, están causando muchos trastornos, no solo en las vidas humanas, sino a la misma naturaleza. Y esto es general. El obispo de León en los últimos meses ha sido criticado por su postura como neutral en la mesa de diálogo. Es por ello que la mayoría de la feligresía católica de tal diócesis ha tenido un descontento con el líder católico. Pero hay otros que consideran que solo se trata de diplomacia con funcionarios y familias del gobierno de Nicaragua. Darío Noticias. Vamos a una breve pausa y ya seguimos con más información. Hola, ¿qué tal? Gerald Chávez, Nicaragua, les saludo y bienvenidos a esta edición de Nicaragua Actual. Mora son periodistas nicaragüenses. Hacer periodismo no es un delito. Lucía Pineda y Miguel Mora son periodistas nicaragüenses que han sido encarcelados y procesados injustamente por haber sido la voz de un pueblo que diariamente era asesinado y sometido a constantes violaciones a sus derechos humanos. Fueron castigados por emitir opiniones que eran contrarias al gobierno, al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar la voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, exigimos libertad plena, inmediata y sin condiciones para ellos. Yo soy Tiffany Roberts y exijo el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas. Bueno, ya estamos de regreso y es que el colectivo de defensores de derechos humanos Nicaragua Nunca Más presentó un escalofriante informe basado en entrevistas de víctimas de presos, de los presos políticos, víctimas de este régimen, además de entrevistas a excarcelados en medios de comunicación, fotografías, notas periodísticas y cartas de los presos y presas políticas. Y sobre eso vamos a conversar ahora con los responsables de este informe que están en Costa Rica. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Todo bien? Sí, lo escucho bien.
Bueno, yo quisiera que me hablaras de los resultados de este informe que ha sido tenebroso en cuanto a los resultados. Yo estaba leyendo particularmente la parte de las torturas y a lo que han sido sometidos los presos políticos. Es una serie de vejámenes, de cosas impensables en este tiempo. Contame cuáles fueron tus hallazgos más perturbadores para vos como defensor de derechos humanos. Claro, bueno, es importante primero señalar que es un informe preliminar que estamos trabajando, ampliando en entrevistas y trabajando en otras temáticas también de situación de presos y presas. Es un informe escalofriante, sobre todo porque recoge las vivencias de los excarcelados y de los presos y presas políticos, quienes al momento de ser detenidos fueron golpeados y desde ahí comienza su tortura. Una de las víctimas, que inclusive fue amenazada de violencia sexual, a quien desnudaron y pasaron su ropa interior hacia celdas de hombre, dijeron que eran los días y todavía no podían olvidar todo lo que habían vivido. Y es que muchas víctimas, tres para ser exactos, nos refirieron uso de alicates para torturas, ya sea para arrancar uñas o para colocarlos en la clavícula, echarte agua y electrocutarte hasta dejarte inconsciente. En varias ocasiones dejaba inconscientes a las personas, ya sean porque las amarraran de pies, manos y las golpearan, las colgaran de cabeza. Esto se daba en la dirección de auxilio judicial, conocida como el Chipote, que ahora fue cerrada y puede ser un indicio de impunidad, pero también en centros clandestinos y en otros centros penitenciarios o en otros centros de detención también. Tratamos de hacer una lista de los principales actos de tortura realizados, y entre ellos está inclusive la quema de cigarros en los testículos. En el centro de procesamiento de Granada capturaron a 11 personas. Hombres y mujeres fueron divididos y a dos hombres, a uno le hicieron levantarle sus partes interiores y con un cigarro encendido le quemaron los testículos a uno de ellos, mientras un parapolicial agarraba las tijeras y lo amenazaba con que se lo iba a cortar. La víctima refiere de que estas personas no eran nicaragüenses por su acento. También encontramos en centros de detención irregular, como son los zonales del Frente Sandinista. En este caso, el zonal de Matagalpa, donde una víctima tiene aproximadamente unas 20 escoriaciones, unas 20 lesiones en su piel después de haber sido herido con arma blanca en varias ocasiones. Te golpeaban, te torturaban y querían prácticamente tres, o te hacían prácticamente tres preguntas. ¿Quiénes lo firmaron? ¿Quiénes más estaban organizados en ellos? ¿Y quién era el dirigente? Esas son las preguntas que ellos hacían. Discúlpame que te interrumpa, pero ahora que estás mencionando las torturas en lugares que son clandestinos o no precisamente el Chipote o las cárceles, en el informe que ustedes elaboraban mencionaban que quienes torturan en esos lugares principalmente son paramilitares que se hacen pasar por policías o que están al mando, a cargo. ¿Es así, verdad? Efectivamente. Nosotros tenemos el testimonio de tres personas que fueron llevados a centros clandestinos, pero también además reportes públicos. En el análisis de estos casos, encontramos que aproximadamente 8 parapoliciales formaban equipo para ir a detener. Era una operación rápida donde te encapuchaban, te amordazaban, te ponían un arma en la pistola, te montaban a una camioneta particular, generalmente sin placas, y te llevaban a estos centros clandestinos. Eran operaciones rápidas y ellos venían y te interrogaban. Eran ellos quienes participaban en las interrogaciones, cuando es una función que le correspondería a la Policía Nacional. Efectivamente, estos procesos judiciales, devenidos de estas investigaciones, entre comillas, son absolutamente cuestionables y nulos, principalmente. Pero sí, en la zona alejada o centros clandestinos, es que colaboraban más los parapoliciales, quienes investigaban y torturaban. Datos importantes del estudio. Ustedes mencionaban que la mayoría de los presos políticos, o por no decirlo todos, habían sido amenazados antes de ser capturados. Les habían enviado amenazas directas a ellos o a sus familiares antes de capturarlos. Y la otra parte que quiero que me menciones es las torturas ya dentro de los penales La Modelo y La Esperanza. Hablan de interrupciones del sueño, hablan de condiciones infrahumanas en las que las personas todavía ni siquiera pueden
recuperar su sensación de sentirse humanos, y precisamente es por eso que ustedes titulan así al estudio preliminar. Háblame de esas dos partes específicas de tu estudio. Efectivamente, al menos 10 personas refirieron que las amenazas no solo fueron con ellos, sino que además contra su familia. Y entre esas amenazas estaban violar a sus familias, matar a sus familias, inclusive a niños, y también detenerlos. En una nota dejada en la casa de L.S. Muñoz y Tania Muñoz, le dijeron: cuando entren las caravanas de la paz, a vos y a tu familia las vamos a matar. Y esta amenaza era la que le hacían prácticamente a todos los presos y presas antes de detenerlos, a los presos políticos. Estando en la Modelo, una persona que pidió reserva de identidad lo describió como el proceso más traumático que ha vivido, ya que permanecen de 12 a 14 horas con brida o esposas en sus manos por la espalda, lo cual es sumamente doloroso para ellos, sin comer en todo un día en el ingreso, sin tomar agua. Y llegó un agente penitenciario identificado por ellos y dicho en cartas también, conocido como Vladimir Chávez Chávez, y les decía que en cualquier momento los podía golpear, que no valían nada, que no tenían derechos. Después hemos reconstruido algunos hechos o los principales sucesos, tanto en la Modelo como en la Esperanza, en los cuales penaban prácticamente cantar el himno o hacer cualquier artículo azul y blanco. Dentro de estas principales agresiones podemos encontrar que el día 19 de febrero, cuando en la Modelo lo iban a cambiar de galería, utilizaron gas pimienta los agentes penitenciarios, utilizaron gas pimienta y técnica canina. Al menos 10 personas quedaron intoxicadas por estos gases. Varias fueron golpeadas, entre ellos James y Mairena, a quien le quebraron el brazo izquierdo. Y al momento de ir a la enfermería del penitenciario, le dijeron que era una simple zafada y no lo atendieron. Ni siquiera le dieron pastillas para el dolor. Entonces, en Esperanza también se reportaron golpizas. Mencionaron que en una ocasión, sin precisar exactamente la fecha, quisieron sacar a Brenda Muñoz, a Irlanda Jerez y a otra persona para tomarles fotos que las sacaban al bar. Y como ellas se quisieron oponer, al sacarlas de la celda, las golpearon hasta desmayarlas. Es importante señalar que cuando las sacaban a Patio Sol o las sacaban a hacer compras en el bar, generalmente forzados, eran desnudados y desnudadas completamente. Después les tomaban fotografías, una vez ya con ropa, aparentando que tenían derechos. E inclusive una víctima nos dijo que cuando tenía visita conyugal, les revisaban hasta el pene. Una intromisión a la integridad de la persona impresionante. Las golpizas con astón y muchas veces también amenazándolos con armas de fuego desde los torreones. Salvador, ¿alguna vez vos te imaginaste como defensor de derechos humanos encontrarte con este tipo de atropellos a las condiciones más básicas del ser humano? ¿Cómo te sentís vos al analizar todos estos testimonios, estas cartas y encontrarte con torturas que parecen sacadas de la Edad Media? Sumamente indignado porque no te ven como persona. Un oficial de Chinandega, al momento de tener a una persona, le dijo: te has metido con nuestro comandante y ahora la vas a pagar. Y realmente torturaban, te desnudaban, te hacían que te filmaran desnudo, te anulaban como persona, porque te encerraban, te aislaban, te incomunicaban, prácticamente no tenía vida. Por eso decía, volviendo a ser humano es el titular, porque dentro no son tratados como personas, y menos que animales, personas, objetos sin derecho, dentro de los cuales lo golpean, los torturan, le hacen cualquier tipo de vejámenes que están dichos en nuestro informe, y lo anulan como persona. Entonces, es sumamente indignante que por cuestiones de reclamar derechos por personas que han protestado efectivamente, que han participado en estas manifestaciones, se les reprima no solo por el bien de les marchar, sino que además, si los detienen, le hacen todo esto, que son experiencias traumáticas. Al menos la mitad de personas refirieron claramente que no han dormido, que su vida cambió, que no solo han torturado, sino que prácticamente lo han matado también en vida a muchas personas.
son personas que no pueden superar esto. Salvador, ¿dónde pueden encontrar la gente que te está viendo y que te está oyendo ahora? ¿Dónde pueden encontrar este informe preliminar? ¿Dónde pueden descargarlo y revisarlo? En la página del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más de Facebook. Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en Facebook, lo pueden descargar y ver esto. Solo quería puntualizar un par de cositas rápido. También algunas personas nos han referido un piso subterráneo en el antiguo Chipote llamado El Caracol, donde se encontraban las principales celdas de tortura. Y el colectivo resguarda una lista de al menos 20 personas quienes fueron identificadas como posibles torturadores y perpetradores de estas torturas, ya que lo que queremos evitar es la impunidad. Ok, antes de despedir a Salvador, quiero quedarme con una de las frases que ustedes recogen en su informe y que nosotros mencionábamos al principio del programa, y es que les decían, no se duerman, los vamos a rafaguear. Solo estamos esperando las órdenes. Estas son frases de los custodios de la modelo a los presos políticos, para que ustedes entiendan un poco de las torturas a las que están siendo sometidas las mujeres y los hombres que son rehenes, que son presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Yo quisiera tenerte más tiempo porque el estudio que ustedes tienen es sumamente amplio y revela las violaciones desde el principio de la captura hasta la encarcelación. Y son cosas que en esta época nosotros jamás pensamos que veríamos, pero para aquellos que todavía están llegando apenas a la entrevista o pues ya estamos terminando, pueden revisar, ya les comentó Salvador, donde pueden encontrar el informe completo. Y les agradecemos a ustedes por su labor desde el exilio. Ustedes son defensores de derechos humanos que tuvieron que salir de Nicaragua, como muchos otros, y que siguen y continúan haciendo una labor extraordinaria. Muchas gracias, Ana Jimara. Nosotros ya vamos a terminar con este noticiero de hoy y esperamos que se queden con Café con Voz, con Luis Galeano, y nos vemos hasta mañana. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.